Gracias por acompañarnos en esta edición de Guana TV. Trabajamos para brindarle información y curiosidades interesantes de la provincia de Guanacaste. Quédese en nuestra compañía. Guana TV invita al pueblo guanacasteco a enviarnos sus problemas comunitarios o sus consultas. Brindaremos un servicio social sin fines de lucro, asesoría legal, consulta médica y ayuda social a personas necesitadas. Escríbanos a guanatv@hotmail.com o llámenos al 8701-8717. Estamos para servirle. Desde la ciudad del Riego y la Amistad, Cañas Guanacaste, nuestro programa del día de hoy. Cantón de Cañas está situado en un lugar geográfico que resulta ser el centro paralelo con los cantones de Tilarán, Pagases, Avangares y Upala. Por su situación geográfica se le considera una capital cosmopolita. Además, se ha dado en llamarla Ciudad de la Amistad. Tiene un área de 682.20 kilómetros y una población alrededor de los 25.000 habitantes al año 2003. Está localizado en la provincia de Guanacaste, a 165 kilómetros de San José. Representa el sexto cantón de la provincia guanacasteca, rodeado de montañas y ríos. El cantón de Cañas tiene 5 distritos: Cañas Centro, Bebedero, San Miguel, Palmira y Porozal. En la época precolombina estuvo habitada por los indios corovicíes. Por el decreto número 9, emitido el 11 de julio de 1878, el Gran Consejo Nacional de la República de Costa Rica y publicado en la Gaceta número 115 del 12 del mismo mes y año, se decreta la creación del Cantón de Cañas, siendo presidente de la República don Tomás Guardia. Un atractivo turístico, sin duda alguna, es la peculiar iglesia de Cañas, elaborada a base de azulejo y cerámica, donada y recolectada por los mismos feligreses. Si visitamos el cantón de Cañas, no podemos dejar pasar la oportunidad de visitar su singular iglesia, que presenta un atractivo visual poco visto en Costa Rica. La característica única de esta iglesia es que está enchapada con piezas de azulejo o cerámica que le dan una estructura brillante y atractiva a la vista humana. Es un proyecto que viene del año 2000, hecho por la municipalidad y el consejo de acá, la parroquia. Fue creado por el señor Otto Apuy. Es una cerámica propia de la comunidad, creada por la comunidad y donada por la misma feligresía. Y se ha mantenido esa costumbre desde el año 2000 hasta la fecha. Los feligreses y la comunidad cañera contribuyeron en la donación de piezas de cerámica para poder realizar la obra. El enchapado de la iglesia necesita constantemente reparaciones, ya que las piezas de cerámica se caen o se quiebran. Constantemente hay que estarlo renovando, hay que estarlo porque hay piezas que se caen, piezas que se deterioran, entonces hay que estarlas cambiando y buscando piezas nuevas. Entonces ahí, y la misma iglesia coopera al cambiar las piezas. En el 2010, la iglesia necesitó reparaciones en el enchapado de cerámica. La Municipalidad de Cañas ayudó económicamente en la reparación de la obra, ya que la iglesia se considera atractivo turístico en la ciudad de Cañas. Cada una de las piezas y colores de la cerámica tienen un significado especial. Los tonos van desde el azul para el agua hasta el blanco para el cielo.
Además, en la fachada principal se ilustra a su santo patrono, San José Patriarca. Lo ve en la fachada principal del templo, en la parte de abajo está lo que es el agua. Después hay una fachada que hay que le sigue la tierra y el blanco, el cielo, las estrellas están puestas y está la imagen de San José. Y así sucesivamente en la misma torre. La parroquia de Cañas trabaja en proyectos como la construcción de aulas de catequesis y la remodelación del altar principal de la iglesia, además de construir altares adentro de la iglesia y remodelar la sacristía. En nuestro especial cañero no pudimos dejar pasar la mirada sobre el monumento al boyero guanacasteco. La historia de esta obra en la siguiente información. Nadie hace la mirada desapercibida al monumento al boyero guanacasteco, ubicado en el cantón de Cañas, en Guanacaste. La ubicación del monumento enfrente a la carretera interamericana se debe a razones históricas y tradicionales del cantón cañero, ya que el terreno donde se encuentra la obra está muy cerca de la entrada a Bebedero, lugar que sirvió de ingreso a la provincia de Guanacaste. Es que a la hora de la colocación, ¿verdad?, de ese monumento, nosotros queríamos que ese monumento estuviera a la entrada del camino a Bebedero, ¿verdad? Allí donde debiera haber estado. Pero con la ampliación, ¿verdad?, que viene de la carretera, ¿verdad?, que dice que son de cuatro carriles, entonces no se podía poner ahí, ¿verdad? Entonces ese lugar era el antiguo aeropuerto, ¿verdad?, de Cañas, y pensamos que ahí era un lugar para que lo vieran no solamente los turistas, sino la gente de Cañas, ¿verdad? Porque pensamos en el parque, no nos pareció, pensamos en el polideportivo, en muchos lugares, ¿verdad?, pensamos en ponerlo, ¿verdad?, hasta que llegó ahí. La idea de construir un monumento al boyero en la ciudad de Cañas nació con el fin de dar homenaje a los boyeros que llegaban de otras partes del país para ingresar a la provincia de Guanacaste, ya que Bebedero fue la entrada a esta provincia. Bebedero fue la puerta de entrada a Guanacaste. Antes, la gente que venía de la meseta central se venía en tren a Punta Arenas y de Punta Arenas cogían lancha para Puerto Bebedero y de Bebedero cogían las carretas y caballos para venir acá y a todos los cantones de la altura. Entonces Bebedero fue la puerta de entrada a Guanacaste. El escultor Johnny Rodríguez, también famoso por esculpir el monumento al sabanero y el del boyero en la ciudad de Liberia, fue el que tuvo en sus manos la construcción y el diseño de la obra en Cañas. Sí, nosotros a la hora de hacer ese monumento realizamos un estudio, cómo era la carreta nuestra, ¿verdad? Y la carreta nuestra es muy distinta a la que está en el hotel Boyero. La carreta nuestra, por ejemplo, las ruedas son de una sola pieza, y tienen, ¿verdad?, hierro a la orilla, ¿verdad?, para ese trajinar, ¿verdad?, de los caminos tan malos que había en ese tiempo, ¿verdad? También se usó la carreta que tenía las ruedas de hierro, ¿verdad?, que se llama curel, que se la usaron generalmente para transportar madera. La obra se inauguró el 15 de marzo de 1999, gracias al aporte económico de la Municipalidad de Cañas. Estamos en Guana TV. Vamos a unos anuncios publicitarios. Licorera El Brocal le brinda a usted un excelente servicio en abarrotes, licores nacionales y extranjeros, artículos de limpieza y todo lo que necesita para su hogar o evento. Nuestra céntrica ubicación le permite a usted realizar su mejor compra, ubicado del Parque Central de Liberia, 500 metros este y 75 norte. Horario de atención de lunes a domingo de 7 de la mañana a 12 medianoche. Llámenos y será un gusto atenderle. Casa del Plástico Liberia. Le ofrecemos artículos para el hogar,
cristalería, bolsas de todo tipo, gaveteros, camping, jardinería, desechables, organizadores y mucho más. Contáctenos a los teléfonos 2665-4022 o 2665-4202, al email info@casadelplástico.com. Visítenos, 150 metros norte del Banco de Costa Rica en el centro de Liberia. Guana TV, su solución publicitaria. ¿Sabe usted que la inversión que usted realiza para dar a conocer su negocio o cualquier otro servicio debe ser bien asesorado? Es por eso que nosotros le quitamos ese trabajo y lo hacemos por usted, llevando su anuncio de la forma más efectiva y precisa por nuestro medio. Antes de invertir en su publicidad, consulte con nosotros. Estamos para servirle. Para mayor información, comuníquese a los números 8701-8717 o al 8799-3332. Contamos con nuestro correo electrónico, guanatv@hotmail.com. Calitur, Cámara Liberiana de Turismo. ¿Quiénes somos? Somos una asociación sin fines de lucro que tiene sus propios estatutos y su domicilio legal en Liberia, Guanacaste, en el Centro Comercial 25 de Julio, oficina número 14. Calitur desarrolla esfuerzos en pro de constituir un turismo viable en Guanacaste a corto y largo plazo. ¿Quiénes pueden afiliarse? Cualquier persona honrada que tenga interés directo o indirecto en el cumplimiento de cualquier actividad, siempre y cuando acepte los principios y disposiciones de la asociación. También contamos con un stand en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. ¡Los esperamos! Bar y restaurante Copa de Oro. Venga y disfrute de nuestra excelente cocina respaldada por un buen servicio. Le ofrecemos especialidades en mariscos, carnes blancas y rojas, pastas, cócteles, todo tipo de bocas y mucho más. Estamos ubicados 100 metros al sur de la antigua gobernación. Nuestro horario de atención es de miércoles a lunes, de 11 a.m. a 10:30 p.m. Para más información, comuníquese al 2666-0532. ¡Le esperamos! ¿Sabía usted que la agricultura, la ganadería, la industria y el comercio son la fuente de bienestar económico del Cantón de Cañas? Las principales actividades económicas de Cañas actualmente son el ingenio de Taboga, siembra y procesamiento de caña de azúcar para la elaboración de azúcar y alcohol, acuicultura, cultivo de tilapias y su procesamiento para la exportación, ganadería de carne, proyecto de generación hidroeléctrica, el proyecto Arenal y su complemento en cascada al Sandinal, los cuales a su vez generaron el proyecto de riego Arenal Tempisque, que benefician en gran parte a las zonas bajas de su territorio. Gracias a un sueño, una bebida tradicional en Cañas deleita a sus habitantes y a quienes visitan el cantón. Don Rogelio, su creador, hizo de su sueño una realidad. A continuación, la siguiente nota. A la ciudad de Cañas se le conoce como la ciudad de riego y de la amistad. Pero sin lugar a dudas, uno de los principales centros para hacer amistades en Cañas es la soda de Don Rogelio Gutiérrez, famosa por elaborar la leche dormida. El nombre de la bebida nació gracias a un sueño de su creador, don Rogelio, quien soñó que su abuela le decía varias veces que pusiera algunos ingredientes a la leche. Desde que yo tengo uso de razón, ¿verdad? Que yo sé que es un sueño para mi abuela. Soñó varias veces diciéndole que le pusiera tales ingredientes. Entonces, por medio del sueño, se llama leche dormida. La preparación de la leche dormida empieza desde las 5 de la mañana. Quien está a cargo de la elaboración es Freddy Orozco, esposo de doña Marina, quien es el único junto a su esposa y don Rogelio que conocen la receta. Aunque los ingredientes para prepararla es un secreto de familia, lo que sí se sabe es que esta bebida ha traído a clientes locales, nacionales y hasta extranjeros. Aquí nos visita gente de todos lados, de San José, de Limón, de Guápiles, cualquier cantidad de clientes tenemos, gracias a Dios.
¿Le gustó la leche dormida? Por supuesto. ¿Es la primera vez que la toma? Sí, pero ya yo sé que esto crea adicción y tengo que seguir viniendo aquí, que más o menos cada mes tengo que venir. ¿De verdad? ¿Y de dónde viene la tomada de leche dormida? Desde San José. ¿Desde San José? Desde San José. ¿Tres cabezas? Pero la fama ya ha recorrido otros lugares, ¿verdad? Ajá. Aquí, este señor, digamos, desde que tiene como 15 años venía aquí, después fue el nuevo. ¿Y qué fue el que le dijo? Venir tomando leche. Nosotros mismos los que le recomendamos a este señor que quiera más bien. El sabor de la leche dormida es muy popular según sus creadores, tanto que otras personas han intentado copiar la receta, pero no la han podido igualar. ¿Le gustó? ¿Le sabe alguna bebida parecida? ¿Le han tomado alguna vez? Sabe así, algo así como un tipo de crema, pero sinceramente tiene como un saborito diferente. Ajá. Es como acá, es muy bueno. La soda de Don Rogelio ya es parte de la tradición de los cañeros. Sus dueños aseguran que desde el año 1946, cuando se creó la leche dormida, han llenado al cantón de una tradición e identificación cultural. Todo en Cañas es tradición, tal como la fábrica de rosquillas de las Romanitas, que ha trascendido de generación en generación. Perfecto. Más caliente que un mediodía en Guanacaste. Así luce el horno de la tradicional fábrica de rosquillas Las Romanitas en la ciudad de Cañas. Y es que desde las 5 de la mañana, doña Jenny Ocampo y su familia empiezan la elaboración de las rosquillas en su pequeño negocio. El nombre de Las Romanitas proviene de doña Francisca Román Gorgona, a quien apodaban La Romana, y fue ella quien enseñó a todas las generaciones de nietas la elaboración de las rosquillas, empanaditas y rosquetes. Hay gente, digamos, de que lleva a San José o así, o para mandar a otro país. Ajá. Sí. ¿Las exportan entonces? Sí. Ajá, entonces. Pero de gente que pasa, digamos, sí, vamos a mandarles nada más a los familiares. Las rosquillas de Las Romanitas han sido patentizadas y ahora son conocidas a nivel local y nacional. Sin duda, el cantón de Cañas se identifica por su cultura y tradiciones, pero también por su buen gusto en la cuchara gastronómica. Estamos en Guana TV. Vamos a unos anuncios publicitarios. If you're in Guanacaste, we offer you the best, Guana Tour. We have one-day tours, private transportation, overnight package, car rental, hotel reservations, and a lot more. And we can help you with have the best vacations in Guanacaste. And now we offer you one-day tour to Nicaragua every Tuesdays and Fridays. Please contact us at guanatour.com. Call us at 2666-5500. Un gimnasio, sino que le ofrecemos todos los servicios de nutrición, terapia física, salud integral, un seguimiento personalizado, todo brindado por los mejores profesionales. Pensamos en su bienestar y en su salud. Contamos con un equipo totalmente nuevo y nos ponemos a su disposición con un amplio horario que inicia desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado. Estamos ubicados 100 metros al sur en las oficinas del Correo en Iberia. Para más información, comunique al 2665-6917. Guanajín se preocupa por usted. We'll be right back.
¿Sabía usted que existen dos versiones sobre el verdadero nombre de la ciudad de Cañas? Una se refiere a la denominación que se le dio al río, por existir en sus márgenes gran cantidad de caña brava, y luego se asignó a la población que se ubicó próximo a él, como Las Cañas. La otra versión se atribuye a la visita efectuada por el general don José María Cañas al lugar, que en ese tiempo se llamaba El Escarbadero, quien, agradecido por las atenciones que le brindaron los pobladores, les propuso que en el futuro el pueblo llevara su apellido. A los vecinos les agradó la idea, por lo que acordaron seguirse llamando Cañas. La centenaria escuela Ascensión Esquivel Ibarra comenzó las obras de remodelación. Lo que no se sabía hasta el momento en que iniciaron era que las paredes se encontraban en estado de deterioro. El Centro de Patrimonio Histórico, en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, realizaron estudios para poder reparar el edificio de la escuela Ascensión Esquivel Ibarra en la ciudad de Liberia. Según personeros del Centro de Patrimonio Histórico, el edificio de la escuela presenta daños que se necesitan reparar en un lapso de tiempo más extenso, por lo que el contrato con la empresa constructora se debe ampliar y llevar a estudio. Una ampliación de contrato lo que quiere decir es que se le van a pedir obras adicionales, que por supuesto pues se le tienen que pagar por aparte, y eso implica un trámite de adendum o ampliación del contrato y de adendum o ampliación del presupuesto. Precisamente ese trámite de ampliación es el que está haciendo el Ministerio de Educación Pública, y hasta que no se concluya eso legalmente no podemos reiniciar las obras. Pero no hay ningún problema, simplemente es un trámite administrativo y legal que se debe hacer en el seno del Ministerio de Educación y pues que le ha llevado su tiempo. Según Sandra Quiroz, directora del Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural, el monto económico con el que cuentan para empezar las obras es de 80 millones de colones. El edificio de la escuela Ascensión Esquivel Ibarra requiere un reforzamiento en las paredes, por lo que el Ministerio de Educación y el Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural realizan estudios para valorar el daño de la estructura. El lunes pasado realizamos un sondeo en la ciudad de Liberia y preguntamos a sus ciudadanos si notaban la presencia de basureros en el casco central de Liberia. Y esto fue lo que la municipalidad nos respondió. El pasado lunes 17 de enero realizamos un sondeo para conocer si los liberianos observaban suficientes basureros en los alrededores del centro de Liberia. Las personas sondeadas respondieron que sí habían estañones de basura, sin embargo, no los suficientes. Quisimos conocer la respuesta de la Municipalidad de Liberia respecto al tema, preguntando si existían puntos estratégicos donde se colocaban estañones de basura en Liberia, y esta fue la respuesta. En este momento formalmente no tenemos un proyecto en el cual sea de construcción de nuevos basureros. Sí, con la unidad de gestión ambiental, la cual pertenece a este departamento, hemos tocado el tema para lo que es el transcurso de este año, pues establecer la colocación de una mayor cantidad de basureros dentro de lo que es el casco urbano. Sí, la municipalidad cuenta al interno con un programa de reciclaje, el cual se ha extendido a la Escuela de Corazón de Jesús y a la Escuela de la Ascensión Esquivel, además de, tengo entendido que con el AIA también se ha estado coordinando y con la UNED. La Municipalidad de Liberia afirma que están trabajando en un centro de acopio, el cual opera en el plantel municipal, donde se reciben materiales reciclables. Este centro de acopio actualmente lo está manejando un grupo de mujeres de Liberia, un grupo de mujeres solteras, digamos, de jefas de familia, las cuales captan los desechos y posteriormente los comercializan. Correcto. Entonces, lo que reciben estas señoras es directamente los proyectos que hay en las escuelas. En general, bueno, las escuelas es, digamos, un proyecto piloto, como te repito, se está manejando con la Unidad Técnica de Gestión Ambiental, el cual lo que estamos reciclando más que todo son nuestros papel y plástico.
que eso lo recoge la municipalidad y se lo lleva a estas señoras. No obstante, ellas están abiertas a recoger a todo nivel, digamos, cualquier persona puede ir al centro de acopio y hacer la entrega de los desechos. La municipalidad de Liberia espera en un corto plazo dotar de más estañones de basura al casco urbano de Liberia. Lo más importante de la comunidad guanacasteca, acá en Guana TV. Calitur, Cámara Liberiana de Turismo. ¿Quiénes somos? Somos una asociación sin fines de lucro que tiene sus propios estatutos y su domicilio legal en Liberia, Guanacaste, en el Centro Comercial 25 de Julio, oficina número 14. Calitur desarrolla esfuerzos en pro de constituir un turismo viable en Guanacaste a corto y largo plazo. ¿Quiénes pueden afiliarse? Cualquier persona honrada que tenga interés directo o indirecto en el cumplimiento de cualquier actividad, siempre y cuando acepte los principios y disposiciones de la asociación. También contamos con un stand en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. ¡Los esperamos! Nuestro país posee un clima tropical hermoso con una impresionante riqueza de recursos naturales y humanos. Sus playas, montañas y volcanes lo convierten en un destino inolvidable para el turismo. Somos una empresa dedicada al ecoturismo. Nos especializamos en la calidad de nuestro servicio desde el cantón de Liberia. Guanatur le ofrece tours de un día, transporte privado, paquetes especiales, renta de autos, reservaciones en hoteles. Aproveche la cercanía geográfica de Nicaragua y pase un día de excursión en este impactante país vecino. Informes a los teléfonos que aparecen en pantalla y también por vía web a las siguientes direcciones. Aproveche sus vacaciones, fin de semana o días libres con Guanatur, su empresa para disfrutar Costa Rica. Bar Liberia Supremos. Somos un bar orientado a la música, cáncer y reggae. También ofrecemos un amplio menú de comidas nacionales e internacionales. Disfrute de nuestras noches especiales, Ladies Night, promociones cerveceras y mucho más. Contamos con el mejor staff que le brindará atención personalizada. Abrimos a partir de las 11 de la mañana. Dirección del Parque Central de Liberia, 200 metros este, 100 norte y 25 oeste. Nuestro correo electrónico, ramflo2001@yahoo.com. Encuéntrenos en Facebook como Liberia Suprema. Teléfonos 8620-0503 y 2665-3682. Visitar el restaurante La Ermita hace transportarse a los habitantes de Liberia a los tiempos donde se respiraba costumbres y tradición. A continuación, la siguiente nota. En Liberia ya se puede saborear los platillos típicos guanacastecos en un ambiente que se identifique con la región pampera. Y es que visitar el restaurante La Ermita y observar los cuadros que cuelgan en sus paredes hace la mente devolverse a los tiempos donde todavía en Liberia se respiraba costumbre y tradición. En realidad nos llamó la atención en algún momento pensar en qué es lo que nos gusta cuando uno llega a un lugar. Bueno, primero que uno llega casi siempre con hambre. Entonces la idea primordial fue un servicio rápido. Un servicio rápido y que en realidad en la zona hacía falta un servicio de comida típica, verdaderamente típica. Además de la comida, lo particular de este restaurante es su galería fotográfica y de artículos guanacastecos de antaño. Una carreta, un yugo y los cuadros colgantes que ilustran lo que fue la Ciudad Blanca gustan a la vista de los visitantes. Hicimos esta pequeña galería humilde, pero muy valiosa. Para nuestra idiosincrasia y para nuestros jóvenes también, que muchos vienen aquí y dicen, yo no sé, no conozco eso, no tengo la menor idea. Bueno, que sus padres, pues que nosotros, nuestros empleados también, le hacen alguna recuperación de la época o del evento que se llevó a cabo. Estas fotografías las recopilamos varios años antes, al menos un año y medio. Antes de esto veníamos nosotros
pensando en eso, sino para mi casa, porque también me gusta este tipo de antigüedades en mi casa, porque ahí tengo también antigüedades. Y comenzamos a guardarlas. Cuando ya se dio la idea del restaurante, bueno, qué mejor lugar que este para exhibirlas, pues ya teníamos para la casa. Ahora pues las pusimos aquí y en realidad nos enorgullece muchísimo porque hay historia, historia muy linda en cada una de estas fotografías. Hay gente mayor que viene y recuerda, ¿verdad?, esos momentos de eventos que aquí se publican. Y eso pues nos motiva mucho igual. Las personas llegan a recordar por medio de las fotografías las tradiciones y costumbres que se vivían en Liberia. Esta carreta es una de las reliquias más antiguas que exhibe el restaurante, ya que tiene más de 100 años. Bueno, en realidad la carreta, viera que sí, esa carreta que tenemos ahí exponiendo la parte externa del restaurante, es una carreta de más de 100 años. Que era para transportar la mercadería que entraba a Guanacaste, se traía por Bahía Valle y por ahí se transportaba la mercadería, entonces fui a conseguirla y más de 100 años tiene, ahí está ya casi cae, pero ahí vivimos haciéndole retoques. Eso para mí es una, me costó muchísimo localizarla, toda una historia, una peripecia, pero ahí está y eso me llena de que puedan ver la carreta que era la que traía la mercadería, transportaba la mercadería, porque no había zona de la por esa parte, a la parte de la ciudad de Filadelfia y toda esa zona, que nada. Entonces, en realidad eso, y en todo, es que todo aquí lleva gran esfuerzo, gran cariño, que va nuestro afecto por lo que queremos darle a nuestros clientes, ¿verdad? Además, personajes como la Chobota, Comepelo, Sambo y otros se exhiben en la galería, identificándose con la población liberiana. Sin duda, el restaurante La Ermita ofrece variedad gastronómica, apegándose a las costumbres guanacastecas, donde no solo el sabor de la comida degustan sus clientes, sino también la cultura visual que embellece a este restaurante. La población de Martina Bustos ha optado por instalar mangueras en las fuentes de agua. Niños de la zona caminan distancias prolongadas para abastecer sus hogares de líquido. Esto y más en la siguiente nota informativa. Tal vez estas imágenes le parezcan conocidas. Es claro ver que se trata de la comunidad de Martina Bustos en Liberia. Estos niños caminan más de 150 metros para poder abastecer de agua a sus casas y sus familias, ya que la fuente de agua no pasa cerca de sus hogares. Los bidones de agua que ve en las imágenes los llenan y los transportan en un carretillo. La población de Martina Bustos ha optado por instalar mangueras en las fuentes de agua para llevar el líquido de una forma más fácil hasta sus hogares. Sin embargo, afirman que la instalación de las mangueras en las fuentes de agua está prohibida por acueductos y alcantarillados. Pues al menos yo vivo acá, aquí es mi casa. A veces estamos almorzando, entonces yo, y cuando veo que alguien me está golpeando, me está gritando ahí en el portón, de que por qué le desconecto la manguera. Digamos, como uno vive cerca, ¿entiendes? Entonces creen que es uno que quita las mangueras, que es uno que quita las yeses, que bueno, te roban las yeses, ellos roban hasta las mangueras, la otra vez las estaban trozando. Acueducto es más, acueducto venía y las cortaba las mangueras porque él prohibió poner manguera. Según los vecinos del barrio Martina Bustos, están de acuerdo en que acueductos y alcantarillados instalen los medidores de agua para terminar con el conflicto del agua en la comunidad. No hay agua, entonces, haciendo gestiones, se logró que los pusieran algunas previstas, algunas, 8. Y esta que como ustedes ven ahí, eso fue esfuerzo, una parte de nosotros y otra parte de algunos vecinos. Porque cuando yo llegué a Alemán a solicitar el medidor, nos hicieron hacer un gasto de dinero en papeles
Después fuimos a la municipalidad, pagamos un derecho de rotura de calle que nos cobraron ellos. Ahí tenemos los documentos. A la hora llegada que nosotros llegamos a cancelar la prevista, se nos negó el licenciado Chacón, que es el jefe general, dijo que no podía, porque no había posibilidad para ponerles el agua, porque ellos se niegan, de que dice que no hay suficiente. Entonces yo le ¿qué, señor? Suficiente agua. Entonces yo le manifesté a él, ¿cómo es posible que no va a haber capacidad para ponerles un medidor si nosotros vivimos ahí y vemos la actitud del reguero de agua, el desperdicio de agua? Si todos nosotros, la comunidad, la mayoría, estamos anuentes a que nos pongan el agua para cancelar, para terminar ese problema, porque es un problema que ustedes lo ven, es un problema. Usted viene y va a despegar una manguera de esa porque necesita llenar. La gente se enoja. El desperdicio de agua es evidente. Muchas fuentes de agua pasan abiertas o bien los mismos vecinos de Martina Bustos desperdician el líquido. En la municipalidad de Liberia afirman que el AIA está imposibilitado de poder dotar de agua a toda la comunidad de Martina Bustos. Pero lo que sí es cierto es que acueductos y alcantarillados debe regular el uso del agua y velar para que no se desperdicie este líquido. Claro, bueno, con respecto al tema del desperdicio meramente del agua, con respecto que es un tema que tutela otra institución, que tenga algún abogado que no conozca los pormenores, ¿verdad?, bajo el cual sea la situación. Lo que sí puedo manifestar es que de momento la idea tiene una imposibilidad legal, más que legal, técnica, de poder dotar de agua a todas las viviendas. Ahorita, con la red actual potable existente, lo más que le da a la IA es para tener esos cubos que tiene colocados. Recordemos que la presión, a mayor cantidad de servicios, se requiere una mayor cantidad de presión. Es como la casa. Usted, entre más cubos tenga, ¿verdad?, ocupa más presión para administrar todos los cubos de la casa. Igual pasa con una red potable ya a nivel de una organización. Entonces, lo que se requiere es la construcción de un nuevo pozo para poder darles a esta organización servicio a cada vivienda. Para o dicho de otro modo, la IA, inclusive, que al día de hoy esté el problema de haber solucionado, no está la capacidad técnica para poder darle agua a todos los sectores, dado que se encuentra en una cuota más alta al punto donde tienen los pozos actuales. En Guana TV intentamos conocer las declaraciones del señor Gerardo Chacón, jefe cantonal del AIA, y de Néstor Valdelomar, director regional de Liberia, y aunque contactamos en sus oficinas vía telefónica y de forma personal, ¿tiene problemas para dormir? Entérese acá en Guana TV. Ya regresamos. Licorera El Brocal le brinda a usted un excelente servicio en abarrotes, licores nacionales y extranjeros, artículos de limpieza y todo lo que necesita para su hogar o evento. Nuestra céntrica ubicación le permite a usted realizar su mejor compra, ubicado del Parque Central de Liberia, 500 metros este y 75 norte. Horario de atención de lunes a domingo de 7 de la mañana a 12 medianoche. Llámenos y será un gusto atenderle. Casa del Plástico Liberia, le ofrecemos artículos para el hogar, cristalería, bolsas de todo tipo, gaveteros, camping, jardinería, desechables, organizadores y mucho más. Contáctenos a los teléfonos 2665-4022 o 2665-4202, al email info@casadelplastico.com. Visítenos, 150 metros norte del Banco de Costa Rica en el centro de Liberia. Bar y restaurante Copa de Oro. Venga y disfrute de nuestra excelente cocina respaldada por un buen servicio. Le ofrecemos especialidades en mariscos, carnes blancas y rojas, pastas, cócteles, todo tipo de bocas y mucho más. Estamos ubicados 100 metros al sur de la antigua gobernación. Nuestro horario de atención es de miércoles a lunes, de 11 a.m. a 10:30 p.m. Para más información, comuníquese al 2666-0532. ¡Le esperamos!
Nuestro país posee un clima tropical hermoso con una impresionante riqueza de recursos naturales y humanos. Sus playas, montañas y volcanes lo convierten en un destino inolvidable para el turismo. Somos una empresa dedicada al ecoturismo. Nos especializamos en la calidad de nuestro servicio desde el cantón de Liberia. Guanatur le ofrece tours de un día, transporte privado, paquetes especiales, renta de autos, reservaciones en hoteles. Aproveche la cercanía geográfica de Nicaragua y pase un día de excursión en este impactante país vecino. Infórmese a los teléfonos que aparecen en pantalla y también por vía web a las siguientes direcciones. Aproveche sus vacaciones, fin de semana o días libres con Guanatur, su empresa para disfrutar Costa Rica. ¿Tiene pesadillas en las noches o a la hora de dormir? ¿Sabía que esto se debe a muchos factores en la personalidad, como el odio, la envidia y los celos? Ya nos pasa que a la hora de dormir tenemos lo que comúnmente conocemos como pesadillas. Estas son de mal gusto, por lo que muchas veces hacen que al despertarse sintamos temor o sudoración. Las pesadillas se originan debido al lado oculto de cada persona. Bueno, según muchos estudiosos, las pesadillas están relacionadas por ese lado oculto que tenemos todas las personas. Esas cositas que no queremos, que queremos escapar en la vida real, se podría decir. Pueden ser considerados como un reflejo de nuestro propio dolor, situaciones traumantes, recuerdos muy dolorosos, que muchas veces no queremos dejar de pensar. Pero siempre de una u otra manera nuestro inconsciente utiliza los sueños, ya sean pesadillas, un sueño normal, utiliza los sueños para poder expresar ese inconsciente, esos deseos, que tal vez para la sociedad no están bien. Pero son como sentimientos reprimidos. Sentimientos reprimidos, exacto. El estado emocional de una persona puede variar en los sueños. Algunos factores que determinan los sueños pueden ser el odio, la envidia, la codicia y hasta los celos. Los celos, el odio, la envidia, la codicia. También estas pesadillas se pueden dar por un estado emocional débil. Esto quiere decir una persona que haya tenido una situación que le haya afectado el estado emocional, entonces que le haya movido las bases emocionales, entonces probablemente esta persona vaya a tener una pesadilla, un recuerdo consciente de un acontecimiento traumático. Puede ser la muerte de un familiar, un accidente, un asalto, alguna situación traumante que le haya dejado esa imagen impregnada. Entonces, inconscientemente la mente de una vez saca eso en los sueños y en las pesadillas. Los factores externos que hacen que una persona tenga una pesadilla son el ruido y la calefacción. Comúnmente, las personas con mal temperamento o con una personalidad caracterizada por mucha ansiedad.
Las sensaciones que se obtienen a la hora de tener pesadillas varían según la persona. Bueno, palpitaciones, mucha palpitación, muy, como se podría decir que parecido a taquicardia, sudoración excesiva, porque a veces pesadillas son donde te persiguen y entonces en el mismo sueño estás corriendo, pero en tu cama estás sudando de lo que estás viviendo en el sueño, porque de verdad lo estás viviendo. Sudoración, ansiedad, nerviosismo. Y es tal vez ese sentimiento de sentir que estás despierto. Viviendo, sí, despierto completamente, ¿verdad? Viviendo lo que está sucediendo. Pero puede estar tranquilo y tranquila. Las pesadillas no causan ningún trastorno psicológico. Eso sí, tome nota de los siguientes consejos para poder evitarlas. Es importante evitar el consumo de alcohol antes de dormir. Muchas veces nosotros creemos de que con el alcohol vamos a dormir relajados, pero es todo lo contrario. El cuerpo, mientras nosotros dormimos, está tratando de eliminar ese alcohol de nuestra sangre, entonces el metabolismo está trabajando el doble que lo que nosotros normalmente trabaja nuestro metabolismo. Entonces no es recomendable dormir bajo los efectos del alcohol. Luego, evitar el consumo de estimulantes como el té, las gaseosas, refrescos energéticos que últimamente están saliendo mucho, porque nos hacen más vulnerables, ¿verdad?, a tener pesadillas, ya que producen cierto nivel de ansiedad y nerviosismo, porque al ser algo estimulante, entonces nos mantiene muy energéticos. Si dormimos en una casa donde hay mucho ruido, hay que evitar eso, tratar de que nuestra habitación sea ventilada. Con estos consejos, la hora de dormir puede ser más placentera. Relájese y duerma feliz. Por lo general, los adultos necesitamos entre 7 y 8 horas de sueño para descansar correctamente durante la noche. Quienes tardan más de media hora en conciliar el sueño y además duermen menos de 6 horas cada noche, se encuentran dentro del grupo de personas que padecen insomnio. A continuación te daremos 5 tips para mejorar tu sueño. Procura acostarte y levantarte a la misma hora, incluyendo los fines de semana. Aprovecha la luz natural del día y procura mantener oscuro tu dormitorio durante la noche. Nuestro organismo relaciona los periodos de sueño con la oscuridad. Evita los ruidos que proceden de la televisión, música, entre otros. Relájate física y mentalmente antes de acostarte y realiza actividades como un paseo, un baño de agua tibia o una buena lectura. La cama es solo para dormir, intenta no trabajar o ver la tele en ella. Por más cómodo que te resulte, de lo contrario, estas actividades dificultarán tu sueño. ¿Necesita publicar su negocio, empresa o local? Únase a nosotros y su negocio crecerá. Garantizamos precios competitivos. Comuníquese con nosotros porque somos su mejor opción. Para mayor información, comuníquese a los números 8701-8717 o al 8799-3332. También tenemos nuestro correo electrónico guanatv@hotmail.com. Guana TV, su solución publicitaria. ¿Sabe usted que la inversión que usted realiza para dar a conocer su negocio o cualquier otro servicio debe ser bien asesorado? Es por eso que nosotros le quitamos ese trabajo y lo hacemos por usted, llevando su anuncio de la forma más efectiva y precisa por nuestro medio. Antes de invertir en su publicidad, consulte con nosotros. Estamos para servirle. Para mayor información, comuníquese a los números 8701-8717 o al 8799-3332. Contamos con nuestro correo electrónico guanatv@hotmail.com. En Guana TV, el video de la semana.
tesoros de la vida. Escuchamos del acontecer guanacasteco lo encuentra aquí en Guana TV. No se pierda el próximo lunes nuestro programa a las 6 de la tarde, con repetición los viernes. Queda en compañía de Canal 5. Buenas noches.